Arratsaldeon, da mila esker etorri zeaten guztiei, eta Pilar eta Arantxari gure gonbidapena jaso eta animatu direlako. Bakarri gogorarazi, gaurko hitzaldia ziklo baten parte dala, Baketikek eta Santelmo Museoak elkarrekin aurten abenduan giza eskubideen aldarrikapenaren 70. urte hurrena aprobetxatuz edo baliatuz, antolatu nahi izan dugu giza eskubideen inguruan hausnarketarako olako ziklo eta mai inguru batzuk. Ekainean gurekin euki genuen Javier de Lucas, baita ere SOS Racismoko Maitane Arroso eta Rafa Sain de Rosa Sarartekotik, orduan itzein genuen batipat hiritartasuna eta giza eskubideen kontzeptuaren inguruan, gaur Pilar del Río gonbidatu dugu interesgarria irutzen zaigulako oso eskuartean daukaten egitasmo bat giza eskubideen bete beharren aldarrikapena edo deritzona, eta Arantxak lagunduko digu elkarrizketa horrekin berarekin, eta datorren astean ere beste mai inguru bat eukiko dugu, kasu honetan giza eskubideen defendatzaileekin, nun bai Hondurasetik eta Kolombiatik etorriak diren bi emakume izango ditugu eta aukera izango dugu bai behaien errealitatea ezagutu eta baita ere giza defendatzaileen figura eta programek zergatik duten balioa eta interesa. Urrian beste bi hitzaldi ere antolatuak ditugu, jasoko dituzue hoien berri, kasu horretan Lleidako Unibertsitatetik eta Josep Tamarit katedraduna etorriko da, eta beste bigarren hitzaldi bat Mexikotik etorriko zaigu Amandine Flinchon, nahiz eta frantsesa izan, azken urteak lanean bota ditu Hego Ameriketan, eta kasu horretan Actoras del Cambio de Guatemala, eta bueno, emakumeak eta giza eskubideen inguruko hausnarketa bat konpartituko du gurekin. Brevemente, bueno, eskerrak eman ere, programa hau, alde batetik Museo, Santelmo Museoa etorri ginean ia nolako proposamen batekin eskuzabalik hartu gintulako, eta baita ere, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere egitasmoa dirutz ere lagundu duelako. Daros la bienvenida y las gracias por haber venido en un día que hace un tiempo como el que hace hoy, que podíamos estar en la playa. Darles las gracias a Pilar del Río y Arantxa Urreta Vizcaya por haberse animado a esta invitación. Recordaros brevemente que esto pertenece a un ciclo que estamos organizando en el Museo Santelmo y Baketik, aprovechando y para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Nos parecía interesante hacer una especie de alto en el camino y mirarlos y revisarlos desde diferentes ángulos, desde diferentes aportaciones, ver cuál es un poco la fotografía actual y también estudiar también o ver también todavía todo el valor que nosotros creemos que sí lo tienen en lo que son las luchas emancipatorias y en lo que es el trabajo de todos aquellos que nos sentimos un poco implicados o apelados a la construcción de un mundo más justo. Eta honekin, ja, hitza emango diot Arantxari, gero Pilarrek azalduko digu, eta gero danok ere aukera izango duzu ere galderak edo osnarketak konpartitzeko. Mil esker. Arratsaldeon, hitzaldia gazteleraz izango da, hola dago antolatua, gero galde erantzunen garaian, zuetako bakoitzak, aukera dezake ze hizkuntzatan egiten ditun galderak eta itzuliko dizkiogu Pilarri. Baina jarduna, Pilarren jarduna gazteleraz izango da. Bueno, mi tarea es hoy presentaros a Pilar del Río. Pilar es periodista, es traductora, es otras muchísimas cosas, pero hoy viene en representación de la Fundación José Saramago y nos va a hablar de la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Este otoño se cumplen 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Estamos en 1948 y esa noticia tiene pues poca repercusión aquí donde estamos. Por un lado, por razones obvias, Franco no estaba muy interesado en los derechos humanos y las personas antifranquistas,
aquel año 1948, las que habían sobrevivido, bastante trabajo tenían con curarse las heridas, y si las pocas personas que oyeron hablar de los derechos humanos en aquel momento debieron pensar que se trataba de un cuento de hadas, de algo más relacionado con la ciencia ficción que con la realidad. Muerto Franco, la cuestión de los derechos humanos empieza a ganar importancia en el foco y hoy prácticamente todos sabemos que tenemos derechos. Y es lo primero que se nos ocurre a cualquiera de nosotros o nosotras, decir, yo tengo derecho. Pero si con esta formulación solamente yo tengo derechos, las personas que estáis aquí os encontráis a gusto y tranquilas y eso no os plantea ninguna inquietud, ninguna duda, os tengo que advertir de que Pilar está a punto de lanzar una piedra a ese estanque que creíais que iba a estar tranquilo para siempre. O sea, que quien no quiera ver perturbaciones en sus ideas, que se tape los oídos, porque en este momento Pilar va a lanzar esa piedra que todos esperamos. Gracias, Arantxa. 11 de septiembre. Mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Salvador Allende, 45 años después. Gracias, presidente Allende. Somos seres fugaces y lo sabemos, pero esa conciencia de brevedad no nos impide transportar sueños y acometer empresas que tengan como objetivo el bien común. Nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, somos la mayor potencia del mundo, tal vez una potencia domesticada, que no se eleva como la columna de petróleo que veíamos surgir de la tierra en las películas del oeste norteamericano, dando señal de su potencia y de su capacidad para imponer un orden que luego, por razón de fuerza, nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, teníamos que aceptar, aunque a veces poniéndole hermosos y democráticos límites. De eso va este encuentro de hoy, de los límites que conseguimos poner frente al poder no democrático, esgrimiendo como arma clara y rotunda la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento imprescindible en la gobernación de los países, al que ahora se suma, y esperemos que con la misma fuerza, la Declaración Universal de Deberes Humanos. No se encontró mejor forma para conmemorar los 70 años de vida de la Carta Civilizatoria que ha producido nuestro tiempo que aplaudirla comprometiéndonos. Antes de seguir, si me permiten, vamos a intentar oír un documento de hace ahora 20 años. Se trata de José Saramago, el día que recibió el premio Nobel. Entonces dijo, Íñigo nos va a poner lo que José Saramago dijo, lo va a poner bajito y yo se lo voy a ir leyendo en castellano porque Saramago lo dice en portugués. Neste meio século, não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente. Neste meio siglo, não parece que os governos hayan hecho por los derechos humanos todo aquello a lo que moralmente, cuando no por la fuerza de ley, están obligados. Las injusticias se multiplican en el mundo, las desigualdades se agravan, la ignorancia crece, la miseria se expande. La misma esquizofrénica humanidad, capaz de enviar instrumentos a un planeta para estudiar la composición de sus rocas, asiste indiferente a la muerte de millones de personas. Se llega más fácilmente a Marte que a nuestro propio semejante. Alguien no está cumpliendo su deber. No lo están cumpliendo los gobiernos, ya sea porque no saben,
ya sea porque no pueden, ya sea porque no quieren, o porque no se lo permiten aquellos que efectivamente gobiernan, las empresas multinacionales y pluricontinentales, cuyo poder, absolutamente no democrático, ha reducido a una cáscara sin contenido lo que todavía quedaba del ideal de la democracia. Pero tampoco estamos cumpliendo con nuestro deber los ciudadanos que somos. Nos fue propuesta una Declaración Universal de Derechos Humanos y con eso creíamos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. Tomemos entonces nosotros, los ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa, con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez el mundo así comience a ser un poco mejor. Continúa Saramago su discurso, ya en este momento agradeciéndole a la Academia Sueca el premio y también a otros escritores de la lengua portuguesa que construyeron en el pasado el patrimonio que es la cultura portuguesa. Agradeció a los escritores portugueses del pasado y también a los presentes, y con eso terminó el brindis. Íñigo, si quieres ya. Terminaba la parte que no era de los agradecimientos, José Saramago diciendo el deber de nuestros deberes. Hace unos años, el rector de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, leyó el discurso del que acabamos de oír un fragmento y sugirió convocar una magna e internacional asamblea para que expertos en diversos asuntos se expresaran y, a partir de su análisis, se redactara la Carta de los Deberes Humanos. Convocó la UNAM, asistieron varios cientos de personas, académicos, juristas, medioambientalistas, activistas políticos y destacados representantes del mundo de la cultura, que expusieron sugerencias y aportaciones para tratar de frenar el caos que supone vivir en un planeta que pronto alcanzará los 10.000 millones de habitantes. 10.000 millones de cuerpos y de almas, 10.000 millones de personas con sueños y necesidades, conviene decirlo así, que vivirán en un planeta que hace un siglo no tenía 1.600 millones de habitantes. Esta impresionante multiplicación, el uso que hacemos del planeta, los cambios de hábito y de paradigma exigen también respuestas nuevas. No esperamos milagros, solo la voluntad decidida y organizada de seres humanos, nuestra voluntad y nuestro trabajo. El 27 de abril de este año, diversas instancias de Naciones Unidas, tales como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y los embajadores de Iberoamérica, recibieron a una comisión de redactores de la Declaración de Deberes, portadores del documento en el que se había trabajado durante varios años. Entregar el documento a Naciones Unidas es un paso más en el difícil camino de avanzar en la lógica que consideramos imprescindible, la ética de la responsabilidad. Sin responsabilidad, es posible que no merezcamos la vida o que la vida no nos merezca a nosotros. Nos quieren sumisos, indiferentes o amedrentados, pero no vamos a ser cómplices de este diseño contra el que reaccionamos usando dos armas fundamentales, la razón y la conciencia. Y de la razón y de la conciencia nace la voz. Somos, o mejor dicho, no somos objetos descartables. Los seres humanos, de uno en uno o juntos, somos potencias capaces de enfrentar desafíos y ensueños. Por más que el sistema se esfuerce en entretenernos
para que no hagamos uso de la colosal estatura humana, encontraremos maneras de organizarnos y de actuar. La declaración que les vengo a decir, la Declaración de Deberes Humanos, es solo una de ellas. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia, dijo Miguel de Cervantes. La condición de ciudadanía que ejerzo diariamente es el único atributo que puedo presentar para estar ante ustedes en Donostia y con Baqueti, a quien agradezco que me haya invitado para participar en un ciclo por el que han pasado personas que admiro tanto como el profesor Xavier de Luca, ya nombrado antes, por citar un solo nombre. La condición de ciudadanía, insisto, además de único atributo, es mi mayor honra. En las democracias que vivimos o en las que aspiramos a construir, no existe aristocracia comparable al estatuto de ciudadanos y, por tanto, recibir la consideración de iguales, ya sea en la vida, ya sea en las leyes, no es un privilegio, es una condición de civilidad. Como sabemos, y José Saramago nos recordaba hace un momento, en 1948, concretamente el 10 de diciembre, se firmó en París la Declaración Universal de Derechos, erróneamente llamada al principio del hombre, que Naciones Unidas rectificó posteriormente, aunque todavía por pereza intelectual a veces se nombre así este documento, excluyendo de él a la mitad de la población, es decir, a las mujeres. No es Declaración Universal de Derechos del Hombre, tampoco podría ser Declaración Universal de Derechos de la Mujer, como en lógico se titula Declaración Universal de Derechos Humanos. Nos concierne a todos y a todas, independientemente de la cultura a la que pertenezcamos o a la religión que profesemos o se nos atribuya. Este documento fue, en el momento de su proclamación, un paso adelante en la dignificación de la humanidad que somos. 50 años más tarde del día que 58 países firmaron el magnífico documento, el escritor portugués, al que acabamos de ver, hombre de letras y ciudadano consciente de su papel en la sociedad, recibió en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura, no el de la paz, como erróneamente se le atribuye en algunos lugares, y vive Dios que no seré yo quien tenga que venir a justificar ese lapsus. Premio Nobel de la Paz me parece fantástico. José Saramago aprovechó la visibilidad del momento para recordar el compromiso contraído por los gobiernos en la reunión de París y también para reflexionar sobre lo efímeras que pueden ser las mejores decisiones si falla la voluntad política o la solidaridad humana. Recordemos algunas de las cosas que dijo José Saramago brevemente. En este medio siglo no parece que los gobiernos hayan hecho por los derechos humanos todo aquello a lo que moralmente estaban obligados. Añade después que tal vez porque no puedan o porque no los dejan, pero dice, no parece que en estos 50... En este medio siglo. Y continúa diciendo eso de que se llega a Marte y no se llega a nuestro semejante. Es interesante. Y termina la reflexión, que es más larga, diciendo: tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra con la misma vehemencia con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez el mundo pueda tornarse un poco mejor. Estas palabras de la noche del Nobel, recogidas en su momento por los medios de comunicación, permanecen en la vida pública y son citadas permanentemente por los mejores de nuestra sociedad, es decir, por quienes piensan, analizan, proponen e intervienen sin la esclavitud del lugar común o la servidumbre del preconcepto social. Tomemos nosotros, ciudadanos comunes, la palabra. A veces, en momentos significativos, pienso, por ejemplo, en España en el 15M, en Portugal, cuando
se luchó contra el austericidio, que significaba que el embargo económico al que estuvo sometido durante varios años Portugal y que provocó las mayores manifestaciones desde la Revolución del 25 de abril, más de 1 millón de portugueses de un país de apenas 10 millones de habitantes llegaron a salir a la calle contra el austericidio, pues decía, a veces en esos momentos, de ciudadanos que se levantan contra el conformismo, contra la imposición, he visto frases de este discurso escritas en pancartas o en paredes de ciudades, que es donde decía el poeta Paul Éluard que había que escribir la palabra libertad. Pero la respuesta más contundente al desafío que lanzó José Saramago en Estocolmo se concretó 16 años después de aquella ceremonia y ocurrió, como decía antes, en la Universidad Nacional de México, seguramente la mayor universidad de América Latina, bueno, y supongo que también de Europa, no sé, aquí que hay algunos profesores universitarios, si hay muchas universidades con 500.000 de estudiantes. La UNAM los tiene. Fue el rector, un médico con urgencia de curar heridas y enfermedades, quien consideró que para detener el estado de calamidad, de enfermedad, en que se encontraba el mundo, se necesitaban remedios, cambios de paradigma, y estos cambios solamente pueden proceder del concurso y la voluntad de los ciudadanos, porque nadie va a actuar por nosotros y lo que no hagamos se queda sin hacer. Entonces, en 2014, en México, se convocó un congreso para cuidar de los asuntos que nos afectan, estableciendo los deberes como la simetría necesaria de los derechos humanos y, desde esa perspectiva, asumir los retos que la sociedad digital plantea cada día. Los valores de género, hoy ya incuestionables en la vida y en las leyes, el conocimiento global y las posibilidades tecnológicas que esta era ofrece, no deben de ser utilizadas para la imposición hegemónica de un sistema, sino para facilitar la vida de todos. Y cuando digo todos, digo todas y todos, digo pueblos y continentes, me refiero a todas las culturas, a todos los seres humanos, sean altos o bajos, negros o blancos, de rasgos orientales o definitivamente mestizos. Los avances tecnológicos o son para facilitar la vida general o son meros instrumentos de un poder sin rostro, avasallador, que se erige en dictadura económica de la que no se podrá escapar. Dicen los cínicos, seamos moderadamente complacientes con el sistema, usemos sus normas, ajustemos las leyes a sus necesidades tratando de salvar algo y dejémonos de buenismo o de voluntarismos necios. Pues no, señor cínico, no tiene que ser así. Hay quien no se resigna y se emplea a fondo en extender por el mundo formas de resistencia o de emancipación, como, por poner un ejemplo, esta declaración de deberes que nace para proteger los derechos de las personas, también los de esas masas oceánicas de excluidos que tienen derechos personales y colectivos. Como decía el filósofo, el otro es como yo y tiene derecho a decir yo. Siempre, en la política, en la economía, en la justicia, a la hora de comer y de expresarse, salvo que no queramos una sociedad democráticamente limpia. Si la queremos, si la reclamamos, no podemos olvidar este concepto. El otro es como yo y tiene derecho a decir yo. Y el otro puede venir de cualquier sitio y puede ser lo más distinto de nosotros. Tiene derecho a decir yo. Decía que la Universidad de México asumió la idea de elaborar el documento de los valores cívicos y convocó un gran congreso en la Ciudad de México. Tras los debates iniciales plenarios, se constituyeron comisiones que fueron perfilando un articulado posteriormente debatido en encuentros sectoriales, esto es lo de siempre, y otra vez en un pleno. Este documento ya elaborado a partir de con este itinerario que les acabo de decir,
pretende llegar a la conciencia de los habitantes de este planeta. ¿Cómo? Con nuestras fuerzas de ciudadanos, desde las organizaciones políticas, culturales y sociales. Por ejemplo, hoy, aquí, en San Telmo, estamos cumpliendo una parte de nuestra obligación. Y, por cierto, gracias a San Telmo por recibirnos. Ir a Naciones Unidas fue otro paso. Así como en 1948, en París, tuvo lugar la declaración solemne que proclamaba que todos los seres humanos somos objetos de derecho y tenemos derechos inalienables, también queremos que Naciones Unidas asuma y declare la condición hegemónica de los ciudadanos con sus deberes de cuidado de nosotros mismos y del planeta. A Naciones Unidas le dijimos que a su magnífico Nosotros los Pueblos fundacional, es como arranca el documento de Naciones Unidas, queremos añadir ahora en esta carta un no menos magnífico Nosotros los Ciudadanos y las Ciudadanas. Por eso, el fruto del trabajo de estos años ha sido entregado a la Dirección de Naciones Unidas y es de esperar que llegue pronto el día en que, con la solemnidad que se espera cuando se trata del protagonismo de nosotros, se declare oficialmente el deber de nuestros derechos, porque en estos tiempos sombríos que se avecinan va a ser necesario el concurso de todos. Estamos viendo los resultados de las elecciones, estamos viendo lo que las mareas de personas que llegan y, sobre todo, estamos viendo la indiferencia. Para que haya incorporación a la cosa pública de las personas, o nos metemos definitivamente en la sangre que tenemos obligación, que tenemos obligaciones, o de verdad estamos como sociedad definitivamente perdidos. Al menos eso es lo que le he oído reflexionar a algunas de las personas más sabias que en este momento se conocen o citamos del planeta. Les voy a leer muy por encima algunas de las propuestas de la declaración. El primer artículo de los deberes humanos, evidentemente, no podía ser otro que hacer que se cumplan los derechos. Cuando hablamos de derechos, decimos todos los derechos. O sea, no solo. A veces dicen la libertad de expresión, claro que sí, sin duda alguna. También la libertad de tener casa, de comer, de poder alimentar a nuestra familia, es decir, todos los derechos. Cumplir y exigir el cumplimiento de estos derechos, sean económicos, sociales, culturales, individuales, de conciencia, de religión o políticos. Sabemos que la declaración de derechos no es un documento vinculante, aunque algunas constituciones recientes se reclamen inspiradas en ese espíritu. Sería muy difícil que una constitución que se hiciera ahora no se reclamara, pero la verdad es que hay constituciones que reclaman la Declaración Universal y luego, pues, se olvidan. El preámbulo de la Declaración de Deberes dice, les voy a leer una serie de considerandos o por lo menos alguna línea de cada considerando para que luego podamos hablar de esto. Considerando que los derechos humanos son la mayor conquista jurídica y social de nuestro tiempo. Otro. Considerando la necesidad de reconocer la emergencia de nuevos derechos, derechos que en el año 48, y antes Arancha lo decía, veníamos de una guerra mundial, la situación era otra, el momento histórico era otro, y había asuntos que no estaban en la agenda. Ahora ya sí los tenemos. También les quiero decir que todos los expertos dicen que la Declaración Universal de Derechos no debe de ser tocada, porque si se toca es peor, normalmente es para retroceder. Pero, sin embargo, hay otros asuntos, otros derechos que ya consideramos fundamentales y que no están contemplados. Entonces, esos podrían venir en la declaración, en la simetría que es la Declaración de Deberes. Sigo diciendo, considerando la necesidad de reconocer la emergencia del nuevo derecho, ya lo había dicho, reiterando que las principales obligaciones, porque asumir que tenemos deberes los ciudadanos no significa que vamos a dejar que los estados campen a sus anchas, en absoluto. Los estados tienen muchas obligaciones y nosotros el deber de vigilar a los estados. O sea,
el cumplimiento de los derechos humanos se debe a los estados y a los organismos internacionales y regionales, subrayando la importancia de que todos los individuos y las organizaciones cumplan estos derechos, atendiendo a las crecientes desigualdades y violaciones de los derechos humanos que se enumeran, admitiendo la necesidad de que la totalidad de los individuos y organizaciones tienen que cumplir con sus deberes jurídicos sin que en ningún caso. Porque, ¿saben? Algunas personas que han hecho objeciones, algunos juristas que han hecho objeciones, dicen que los estados están siempre atentos a ver en qué momento pueden dar un paso atrás en el cumplimiento de sus funciones. Y entonces decían, no, esta carta tiene que servir para obligar a que los estados, no puede servir de pretexto para que el estado se exima en sus propias obligaciones. Y reconociendo el papel fundamental de todos, insisto, les he leído muy por encima y mal, el preámbulo declaramos. Y ahora viene a continuación una 23 artículos que también les voy a leer muy, muy por encima los títulos de aquello que consideramos que es importante en este momento, en 2018, con lo que hemos avanzado y con lo que hemos retrocedido, con la capacidad de conocimiento que tenemos hoy y también con la indiferencia que hemos acumulado. Les dije que si el primer artículo era hacer que se cumplieran los derechos, el número dos es todas las personas tenemos el deber y la obligación de un ejercicio solidario. La solidaridad no es un requisito, no es un acto caritativo. La entendemos como una obligación en la sociedad. Las personas y las organizaciones tenemos la obligación de no discriminar y de exigir que se combata la discriminación por motivo de raza, color, sexo, edad, género, identidad y orientación sexual, idioma, religión, opinión política o ideológica, origen nacional, étnico o social, discapacidad, propiedad. La obligación de que tenemos la obligación de intervenir cuando vemos que se están violando alguna de estas situaciones que acabo de decir. Todas las personas tenemos la obligación y el deber de respetar y exigir que se respete la vida y la integridad física, psíquica y moral de las personas. Es una obligación, no es un entretenimiento. Todas las personas. Hay algunas cosas que en Europa pueden sonar un poco raras, pero es que es un documento universal y se hizo y se elaboró en México. Venían personas que procedían de Guatemala, que he visto que antes citaba, de El Salvador, de países en graves conflictos de guerra. Y, por ejemplo, tiene sentido para muchísimos lugares del mundo decir todas las personas, organizaciones económicas, empresariales y socioculturales tenemos el deber, la obligación y la responsabilidad de no participar ni condonar prácticas de desaparición forzosa, esclavitud, trata de niños y adultos, tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, violencia de género, explotación infantil y trabajo forzoso. Es que esto está pasando. Y cuando lo vemos, tenemos la obligación, es que debía de tener fuerza de ley. Todas las personas, organizaciones empresariales, sociales y culturales, tenemos el deber y la obligación de respetar y exigir que se respete la identidad, autonomía e identidad sexual de las personas menores y adultos. Todas las personas tenemos el deber y la obligación de no participar en abusos de violencia sexual, esclavitud. También, si lo vemos, tenemos la obligación de decirlo, de la trata de personas con fines de prostitución y explotación pornográfica. Todas las personas tenemos el deber y la obligación de respetar y exigir respeto por la autonomía corporal y la vida privada y familiar. Todas las personas y entidades religiosas tenemos el deber y la obligación de respetar las distintas formas de relación que cada uno elija libremente. Es una obligación, no es una opción. También exigir el respeto a la libertad ideológica y religiosa de las personas y no incitar al odio y a la discriminación. No es voluntario,
No, no se puede incitar al odio y a la discriminación. No es un pecado, es más fuerte. Es que tenemos la obligación de no permitir el odio y la discriminación. Todas las personas, y en especial los medios de comunicación, Arancha, tenemos el deber y la obligación de respetar y exigir el respeto a la libertad de expresión e información y de contribuir al acceso de todos los grupos colectivos con pleno respeto al pluralismo. Todas las personas tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, el deber y la obligación de informarnos. Esto es importantísimo. Cada día permanecemos más al margen de lo que se hace. Ni siquiera se estudia cómo atender los medios de comunicación. Pasamos por la escuela, por el instituto, y no nos dicen cómo leer un periódico o cómo ver televisión, que probablemente sea una de las cosas que más hagamos. Sería interesante estudiar esto. ¿Por qué no se nos enseña cómo están hechos los periódicos y cómo pueden influir? Y desde luego tenemos la obligación de informarnos y de participar responsablemente en los asuntos públicos. Por supuesto, controlar y velar por la veracidad de la información. Tenemos el deber y la obligación de no incitar a la violencia. Tenemos el deber y la obligación de participar responsablemente en los asuntos públicos y en la toma de decisiones colectivas. Yo cada vez que oigo esto, los políticos, yo digo, los políticos son los representantes de los honestos ciudadanos que no se toman el deber de participar. Todas las personas tenemos el deber y la obligación de respetar y exigir el respeto de las reglas de financiación de las campañas electorales y de los partidos políticos. Resulta extraño, esto fue en las distintas reuniones que hubo en México, quizás aquí en Europa no nos lo planteemos tanto, pero de repente decir, es que las campañas electorales, cuando entran dopadas o cuando entran con dinero sucio, van a deberse a otros intereses que no al bien común. Y entonces, que los ciudadanos tengan el deber de controlar las campañas electorales, yo no sé a ustedes, pero a mí me pareció, oía y me quedaba muy perpleja y aprendía. Todos los partidos y organizaciones tienen el deber y la obligación de contribuir a la articulación democrática de la sociedad, con especial atención al objetivo de la paridad de género. Todas las personas, el deber y la obligación de exigir educación gratuita y acceso universal y la responsabilidad de instruirse y a los medios de educación. Voy leyendo muy, muy rápido. Las instituciones académicas y educativas tienen el deber y la obligación de promover y desarrollar la conciencia de los derechos humanos, la democracia, la paz, el pluralismo, la igualdad de género y el respeto a las distintas formas de diversidad y al medio ambiente. Hoy me han dicho que aquí en Euskadi se estudia la Declaración de Derechos Humanos. Es una sorpresa, porque yo cuando hablo de estas cosas siempre digo que ningún país en los planes de educación se estudia la Declaración Universal de Derechos Humanos como materia básica del desarrollo y de la formación integral de las personas. Así que felicidades. Todas las personas tenemos el deber y la obligación de exigir el respeto a la cultura y lenguas propias y ajenas, así como a la memoria colectiva de los pueblos y su patrimonio cultural, material e inmaterial, y de transmitir ese patrimonio común a las generaciones futuras. Muy importante el respeto por las lenguas minoritarias. Entonces, se hacía en las reuniones de México, se hablaba de qué es un idioma, qué es una lengua. Y fíjense, había personas que se presentaban, y he asistido a algunas reuniones, que decía, me llamo fulano, hablo guaraní, me llamo mengano, hablo tal. O sea, lo importante era decir el nombre y luego el idioma que hablaban. ¿Cómo no podía estar en una declaración de deberes contemplado un artículo que hable de respetar la singularidad? Y lo estoy diciendo en Euskadi, que tiene un idioma propio. Bueno, las organizaciones económicas y empresariales tienen el deber y la obligación de respetar los recursos naturales de los que dependen práctica y
y culturas enteras. Estamos hablando de zonas del mundo que están siendo arrasadas por cultivos que no son los propios, pero que sí son del interés del sistema. Todas las personas tenemos el deber y la obligación de proteger la biodiversidad y de respetar y fomentar la multiculturalidad. Tenemos el deber de respetar la creación cultural, de promover el conocimiento y la innovación científica, de prevenir enfermedades y contagios. Aquí también hay un gran debate con las enfermedades, el uso de la medicina, el uso de las vacunas, pero hay el deber de aplicar los nuevos conocimientos a las nuevas enfermedades que surgen y a las de siempre, velar por las condiciones salubres del trabajo. En fin, también, por supuesto, controlar los precios de los medicamentos como un deber ciudadano, que está articulado. Tenemos el deber y la obligación de distribuir equitativamente los alimentos y no desperdiciar a fin de erradicar el hambre. Esto parece, ay, es buenísimo, esto suena como un mandamiento de la ley de Dios. No, no. De verdad que es que hay muchísimas, hay pueblos, culturas, que el desperdicio no forma parte de su estructura mental. El deber y la obligación de condiciones dignas y seguras de trabajo, retribución justa, no discriminatoria, el deber de organizarse y de enfrentar los retos de las empresas y de los emprendedores, o sea, estamos hablando de sindicalismo, el cumplimiento de los derechos humanos dentro de las áreas de influencia, en fin, el deber y la obligación de respetar la libertad de movimiento y de exigir que se vele por los derechos de los migrantes, las solicitudes de asilo y de refugio. Todas las personas tenemos el deber y la obligación de hospitalidad para con los migrantes, refugiados y asilados, así como de exigir la contribución al desarrollo y a la paz de los países de origen o de proveniencia. No sé, esto no suena estos días a cosas, ¿verdad? Todas las personas y organizaciones económicas tenemos el deber y la obligación de conservar y exigir el cuidado del medio ambiente y la protección de la biodiversidad para el disfrute de las generaciones presentes y futuras, haciendo un uso racional y eficiente de las energías. También otro de los artículos habla del respeto por los animales no humanos y evitar cualquier forma de crueldad en la producción de alimentos, el deber de contribuir al cuidado de las personas dependientes, vulnerables y en situaciones de vulnerabilidad, así como la obligación de exigir prestaciones públicas que contribuyan al desarrollo de la especie humana. El deber y obligación de exigir a las autoridades que luchen contra la evasión fiscal, el deber y la obligación de contribuir y exigir la buena gobernanza, la buena gobernabilidad, la erradicación de la corrupción y de la impunidad. Todas las personas y organizaciones tienen que luchar contra la criminalidad, tienen la obligación de luchar contra la criminalidad nacional e internacional. Y todos tenemos el deber y la obligación de contribuir a la resolución pacífica de los conflictos que hay planteado en el mundo. Y tenemos la obligación de saber dónde se están fabricando las armas y para qué sirven las armas que se fabrican. Esto cuando se escribió, no pensé que iba a venir a decirlo en un día que es un debate en este país, la situación de la fabricación de armas en Cádiz. Y la situación que se ha planteado cuando justo a los trabajadores que dependen de esa empresa se les plantea que exijan la defensa de esa empresa para defender a su familia, es decir, y mandar armas a zonas de conflicto que van a matar a otra familia. Termino ya diciéndole que todas las personas tenemos el deber y la obligación de contribuir a la defensa de los intereses fundamentales de la comunidad. Imaginen en qué mundo vivimos, que una declaración universal de deberes tiene que decir que hay que evitar, que no se puede permitir el reclutamiento y la participación de menores en acciones armadas. Porque esto está pasando en el mundo y desde nuestra concepción eurocéntrica no nos damos cuenta, se llevan a menores de muy pocos años a conflictos armados. En fin, un modesto resumen.
¿Es esto un ejercicio de voluntarismo, lo que les acabo de decir, lo que les acabo de leer? No. Es un ejercicio de voluntad y de racionalidad frente a la arrogancia de quienes se creen impunes. También se consideró voluntarismo la Declaración de Derechos, y ahí está, iluminando conciencias y documentos, aunque saboteada cada día, eso sí, pero los saboteadores, directamente criminales o simplemente cómplices por omisión, ya saben que no pueden jactarse de incumplir esta norma universal. Voy a acabar. Habrán notado que hablo sin complacencia de la situación del mundo, y es verdad. Veo cómo cada día se incuban otros, y en estos momentos, estos días lo estamos viendo con las elecciones en Suecia, con la situación de Italia, estamos viendo cómo se incuban otros huevos de serpientes, cómo se preparan guerras para emplear o consumir los armamentos que fabricamos o que ya tenemos fabricados y a los que hay que darle salida, y cómo se experimentan estas sofisticadas armas por tierra, mar y aire en lugares convenientes para el poder y, por supuesto, sin contar el número de víctimas. Vemos a los refugiados huir de sus casas, sus trabajos y sus vidas para llegar, cuando llegan, a ignominiosos campos de concentración en Europa. Vemos el continente americano tratando de no hundirse en el barco de la corrupción y la impotencia. Oímos cada día ese «no podemos hacer nada, así son las cosas», como si un dios malvado hubiera decidido acabar con el planeta mandando otro diluvio, y eso no es así. Lo que está pasando es consecuencia de la voracidad de un sistema que se asienta en el vaciamiento de conceptos grandes como democracia y libertad, que se impone por la fuerza a través de parlamentos tantas veces corruptos, leyes ignominiosas, sistemas judiciales serviles, medios de comunicación, en mi profesión, en nuestra profesión lo reconozco, dispuestos a dar cobertura a economías especulativas y fraudulentas que hunden a países o empobrecen clases sociales si ellos ganan algo. Un día, hace ya varios siglos, un campesino de una aldea de Florencia subió al campanario de la iglesia y tocó a difuntos. Extrañados, ya que no había noticia de que hubiera algún enfermo terminal entre ellos, los vecinos se acercaron a la iglesia preguntando quién era el finado. «Es la justicia ha muerto», dijo perentorio el campesino desde lo alto de la torre y siguió con sus toques plañideros. La justicia había muerto porque, contra toda lógica, el juez acababa de darle la razón a un poderoso frente a un débil. «Pero eso ocurre muchas veces», podría haberle respondido el indignado campesino, constatando así una evidencia universal para la que el campesino ya tenía respuesta clara y contundente. «Sí, esto ocurre muchas veces, pero yo no me resigno». Esta historia, que la contó José Saramago hace años, me sirve para cerrar. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un intento de que suenen campanas en el mundo y de que los vecinos congregados se den cuenta de que somos muchos y podemos ser responsables del tiempo en que vivimos. Y entonces, como dijo el poeta en la calle, codo a codo seremos muchos y mucho más que dos. La lucidez nos hará comprender que sin nosotros sí que se acaba la historia. Derechos y deberes frente a la sumisión. Deberes y derechos para completar el proceso de humanización en que vivimos, para llegar al estupendo humanismo que, como seres de razón y de conciencia, reclamamos y podemos alcanzar, si queremos. Muchas gracias.
Ahora suponemos que esto funciona. ¿Funciona? Sí. Íñigo. Sí, funciona. Bueno, Pilar nos ha hablado de la Declaración de Derechos Humanos como un paso adelante en la dignificación de la humanidad. Es importante entender esto porque creo que con frecuencia no le hemos dado a esa declaración la importancia que tiene. Pero lo que me llama la atención sobre todo es tu llamamiento a la ciudadanía para tomar la palabra y para cumplir una serie de deberes que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos el derecho a defender. La primera de ellas es defender todos los derechos. Pero luego, según te voy oyendo, tú propones una ciudadanía trabajadora sin descanso, porque esto es defender esto es estar sin descanso, es lo que tú defiendes. ¿Qué va? Hay que estar para vivir mejor. Hay que estar atentos a tantísimas variantes. ¿Cómo se puede hacer eso sin morir en el intento? Claro, yo creo que es mucho peor cuando nos llevan y nos traen y estamos amargados. Creo que se consumen no sé cuántos millones de ansiolíticos al día. Y es porque estamos absolutamente angustiados, no sabemos, no entendemos, parece que no nos que vamos controlados. Yo creo que ciudadanos más militantes, más conscientes, es que hacer un corte de mangas de vez en cuando es importante, eso relaja mucho, ¿eh? Sí. Yo creo que vivir conscientemente no es vivir eternamente enfadado, ni atribuido, ni echarnos más carga. Al contrario, lo que vamos es a repartir las cargas, es decir, vamos a vivir socialmente, colectivamente. Miren, una de las cosas que más me enfada cuando comienzo el día, y hay cosas que tampoco que veo por la mañana que me alegran mucho, pero son unos anuncios que oigo en la radio y que yo creo que representan lo más banal que podemos ser. ¿Te has puesto ya una empresa, un antirrobos? Porque te van a ocupar la casa. No te vayas, que van a venir una ocupa. Oye, la casa de campo, que luego nos vamos y se te va a meter alguien. Oye, voy a meter... Y así, hostia. Ya desde por la mañana esa desconfianza, pues a mí me parece que esos desconfiados, esos que están poniendo tanto, que su poquito lo están defendiendo de esa manera... con ese mal humor permanente. Esto lo llevan peor que los que decimos lo que vamos pasa a cambiar. Que es seguramente, aparte de una ciudadanía movilizada, que es lo que tú reivindicas, atenta y vigilante, también si esa ciudadanía está organizada, tocamos a menos, ¿no? A menos esfuerzo, quiero decir. Eso. No todo es esfuerzo personal, supongo. Yo creo que sí. Yo creo que si cuidamos todos, el mundo está mejor, la casa está mejor. Si las personas mayores las cuidamos entre los que somos menos mayores, tocamos a menos. Si en las casas de vecinos y cada uno limpiamos en nuestra parte, en nuestra escalera, si participamos en las elecciones, si nos... Sabemos que los programas electorales son una cosa que normalmente no es para cumplir, pero si no los leemos, si exigimos cinco ideas y esas cinco... Pues yo creo que es mejor, porque luego es más fácil ir con un papel y decir esto no, este impuesto no, y no vivimos sin saber en qué. Yo creo que vivir con la conciencia y haciendo uso de la responsabilidad y de la razón, no nos da trabajo. Yo creo que nos hace vivir más razonablemente, una vida un poco más amena, sabiendo que la vida es muy dura, porque, claro, ¿cuál es el problema? Pues que tenemos que satisfacer un montón de necesidades. ¿Son nuestras o son del sistema?
porque si tenemos que llegar a fin de mes para pagar esto y esto y esto y esto y esto, y resulta que es que a lo mejor muchas de esas cosas no son, no las hemos pensado y no las hemos decidido nosotros, no hemos visto involucrados. A mí me gustaría ser escritora, no lo soy. Me gustaría poder escribir un libro que empezara, le copiaría un poquito a José Saramago, pero bueno, supongo que a José Saramago no le importaría mucho, pero empezaría diciendo al día siguiente, o sea, hay uno, el de José Saramago, y al día siguiente no murió nadie. Se llama Intermitencia de la Muerte y se los recomiendo a todos. Pero yo empezaría uno diciendo, al día siguiente no había ningún emigrante en Europa. Al día siguiente no había ningún emigrante. Pues a ver qué pasaba. A lo mejor dejábamos de gastar tanto tiempo en el miedo a la invasión de los emigrantes. Y yo de verdad les digo, me gustaría tanto que los emigrantes volvieran, porque muchos de ellos no están aquí voluntariamente, pudieran volver a los países de los que vinieron y construir ellos sus propias economías y desde sus propias condiciones, y a ver qué vamos a hacer estos europeos que nos sentimos invadidos. A partir de ahora, si os parece levantar la mano, y os toca a vosotros preguntar. Vamos, si alguien quiere preguntar algo, ¿eh? Sí. Zeinek banatzen du mikroa. Hemen lehenengo ilaran, eta gero hor. Hola, gracias por la conferencia. Por supuesto, nada de lo que voy a intentar decir contradice mi conciencia plena de que si el mundo fuera como tú lo has descrito, en el sentido de asunción de responsabilidad de la sociedad para hacer posibles estos derechos, este sería un mundo maravilloso, desde luego mucho mejor y deseable que así fuera. Punto. Pero sí me gustaría, por entender mejor el planteamiento, decir tres cositas. Primero, una distinción entre los derechos humanos como carta declarada y la obligación de la sociedad respecto de esos derechos. Esos derechos son derechos indiscutibles e indeclinables. Es decir, no hay que ser justo para tener derecho a la justicia. No hay que no matar para tener derecho a la vida. Es decir, no están condicionados a que tú actúes en relación con esos derechos. Esto me parece muy importante porque nos pone en un esquema distinto de obligatoriedad. Porque en la línea de lo que ha dicho Arantxa, yo también estaba pensando, no tengo pan para tanto chorizo. Es decir, ¿cómo me hago yo cargo, hasta qué punto puedo hacerme cargo del cumplimiento de los derechos humanos en la sociedad? Lo que nos lleva a una distinción que me parece importante y es aquí donde te quería azuzar. Me parece que esta conferencia elude una característica fundamental de los derechos humanos declarados, que son derechos humanos obligatorios para toda la humanidad, pero para los poderes públicos. Es decir, son los poderes públicos los que, en la medida de sus posibilidades, tienen obligación de hacer que esos derechos se puedan cumplir. Y aquí viene el descargue de ocupaciones que decía, si la sociedad estuviera bien organizada no nos tocaría tanto. Es decir, si hubiera un buen sistema de impuestos, la sociedad tendría una solidaridad garantizada que ahora no tiene. Claro. Si la sociedad tuviera una ley laboral justa, la sociedad tendría garantizada una igualdad que ahora no tiene. Y así podríamos seguir. Es decir, es deseable, por supuesto, que la persona asuma esa obligación, pero en el fondo yo te digo, lo que me estás diciendo
es que bastaría añadir a los derechos humanos declarados el 29, creo que son 28, el 29. Todas las personas tienen que contribuir a que esos derechos se puedan cumplir. Bueno, ya lo sabemos. El problema es que la capacidad que tiene la persona humana para asumir el drama ajeno es muy limitada. Y entonces, el cumplimiento de los derechos humanos implica, yo creo que más que nada, una exigencia muy fuerte, más a los poderes públicos que a las personas. Pero yo creo que, por supuesto, pero los poderes públicos, que son que tienen la obligación de tener una buena ley fiscal, una buena organización de impuestos, unos buenos presupuestos, tendrán que ser presionados. Pero me parece que para ser presionado hay un sistema, que son las votaciones. Cada día más reducidas, o sea, y cada día con mayor abstención por parte de los ciudadanos y cada día con menos sentido de responsabilidad. Y aquí lo que se trata es decir, es un acto de empoderamiento de la sociedad. Queremos que la desistencia social que observamos en Europa, pero también en América, esa desistencia política se frene, luchar contra ella, hacer que la gente, porque si no se presiona a los gobiernos, le contaba antes a un amigo una cosa que voy a repetir, un profesor, quizá algunos de ustedes conozcan, el profesor Boaventura de Sosa Santos, un sociólogo estupendo, es profesor de la Universidad de Coimbra y de una universidad norteamericana. El día 3 o 4 de enero de hace dos años, acababa de tomar posesión Trump, se incorpora a su clase a la Universidad Norteamericana y ve a un sin techo en la calle, rodeado de nieve, sobre cartones, y el hombre, movido por su conciencia solidaria y tal, le dan dinero para que se pueda tomar un café y se pueda ir a calentarse, y sobre todo le da conversación, que es supuestamente el reconocimiento mayor que podemos hacer al otro, fijarnos en él y conversar. Y se queda perplejo, porque dice, bueno, ahora vamos a ver con Trump, y el sin techo le corta. Un momento, a este hombre le tenemos que dar una oportunidad, no vamos a meternos porque le vamos a dar, tenemos que protegerlo y darle una oportunidad. Si el sin techo, viviendo en la calle, rodeado de nieve, piensa que tiene que proteger al poder, perdona, pero algo por aquí está pervertido, ¿eh? Algo está pervertido. Entonces se trata de empoderarnos a nosotros mismos y de tratar de evitar esta especie de enajenación, que como da igual a lo que votamos, como da igual total para qué, y cada día nos vamos alejando más de la cosa pública. Y esto en el fondo, esta gente reunida en México y este documento y que se lleva a Naciones Unidas y que fue recibido, la verdad, que con notable entusiasmo, entre otras cosas, el mismo día habíamos sabido, se anunció al día siguiente, que Estados Unidos abandonaba la Comisión de Derechos Humanos, o sea que cuando vimos llegar al secretario general venía con una carita y luego ya al final de la reunión dijo, o sea, están pasando cosas muy graves. Esto es un llamamiento, uno más, una forma de intervención para la ética de la responsabilidad. Y perdonen, pero la ética de la responsabilidad no es una tontería y no es un trabajo añadido. La ética de la responsabilidad es vivir como seres humanos que piensan, pero podemos vivir sin pensar, ¿eh? Y podemos vivir como animales. Y a alguno a lo mejor hasta le va bien. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho la idea expuesta de toda esta Carta Universal de Derechos y Obligaciones, pero el gran problema, uno de los problemas que veo es que a poca capacidad de autocrítica que tengamos todos, somos conscientes de que ninguno cumplimos bien
el respeto a los derechos de los demás ni la exigencia a los poderes públicos que los respeten. Entonces, hay que ir con una cierta humildad en esta batalla, porque no hay cosa más horrible que grandes personas que han incumplido los derechos humanos se hayan dedicado a predicarlo, ¿no? Entonces, creo que lo primero que exige es afinar mucho nuestra propia conducta y conseguir un mix de ir mejorándonos nosotros en ese respeto a los derechos humanos y en el cumplimiento de estas obligaciones y todo lo que tengamos que hacer de denuncia a los poderes públicos, a las personas que ocupan esos poderes públicos y a las personas que se tienen que mover también para este cambio. Y esta síntesis me parece que no siempre es fácil. Es decir, hay mucha gente que igual no lucha por ello y dice, joder, con este fallo que tengo yo, ¿cómo me voy a poner a criticar a los demás? Pero si por cualquier fallo pequeño que tengamos nos cerramos a cambiar y a denunciar cosas más importantes, pues entonces estamos dejando mucho terreno. Gracias. Pero yo creo que de todas formas, si no participamos más, es que tal vez no tengamos la conciencia de nuestro propio valor. Es que, de verdad, que cuando nos han enseñado que lo mejor es que no nos metamos en nada, una frase que se dice en Andalucía, en mi tierra, niño, tú no te metas en nada. Que seamos apáticos, indiferentes o que luego ya vayamos ganando miedo, si no sabemos que somos sujetos de derecho y que podemos ser grandes y que podemos ser potencia y que podemos ser hermosos y que podemos escribir poesía, nos creemos que eso solamente son cosas para unos locos. Entonces no vamos ni a reclamarlos y a lo mejor no es que no los respetemos, es que vivimos al margen. Yo creo que en nuestra formación, aquí veo que todo el mundo es muy joven, pero quienes no somos tan jóvenes, de verdad que cuando nací ya llevaba 2 añitos la Declaración de Derechos Humanos, pero yo necesité por lo menos 30 años de vida para enterarme que había existido. Y ya les digo, no se estudia, no se entra, ni siquiera nos quitaron en el conjunto del Estado, no sé qué pasó aquí, la educación para la ciudadanía. O sea, la educación para la ciudadanía nos iba a complicar la vida. Decir que el otro es como yo y tiene derecho a decir yo nos complica la vida, no, nos da argumentos para respetar al otro. Pero nos lo han cercenado y no lo podemos reclamar porque no podemos reclamar lo que no conocemos. ¿Cómo describir el sabor del caviar si nunca se ha tomado caviar? Yo no he tomado caviar nunca. Pero porque me da repelú, ¿eh? Entonces, creo que sí, partiendo de la formación, y si esta carta, claro que no va a tener fuerza de ley, pero si está ahí, si es proclamada por Naciones Unidas, si UNESCO la recomienda, si el Papa Francisco la... no sé, si esto está circulando, porque ya está en distintos sitios, si esto está, yo les digo que daño no hace, y bien sí, bien sí. Yo creo que nos hace enterarnos que tenemos más dimensiones. E insisto, hablo de esto porque he visto a 200 personas discutir algunas de ellas cosas absurdas. No se pueden imaginar cómo fue el primer encuentro para debatir esto en el Congreso Grande y había una serie de mesas y luego había alumnos de Derecho que estaban recogiendo las propuestas, alumnos de, iba a decir máster, pero casi que no, de doctorado. Y de repente, imaginen, discutiendo los deberes humanos y hubo una señora que propuso, presentada con todos los honores y con todo el rigor, y propone que los niños vayan algunos días a la escuela sin bocadillo, estaba hablando del jardín de la infancia, para que aprendan a conseguirse la comida quitándosela a sus compañeros. O sea, bueno, pues esa señora había sido secretaria del Tesoro en Estados Unidos, de Reagan, claro.
Pero decía, no es que sí, aprenderán a... Serán emprendedores porque aprenderán a conseguir el alimento. No digo que roben, pero no negociarán una hojita de papel, una no sé qué. Bueno, pues yo he visto que se discutían cosas como esta, pero se discutían otras propuestas y de verdad que la dimensión del ser humano, de las necesidades que tenemos y de la urgencia de documentos como estos, que no es la ley de Dios, que no es Dios bajando en el Sinaí para dárselo a Moisés, es una conclusión de seres humanos de distintos países y que dicen, estos somos nosotros, respetémonos. Y da igual de qué cultura y de qué país sea. O sea, no es que mi tradición me lleva aquí cubierta y me impide... Mire usted, los derechos humanos están por encima de esa su tradición, por encima de esas... En fin, decir esto es muy difícil. Entre otras cosas porque había allí personas cubiertas. Hola, buenas tardes. Yo solo quería corroborar lo que has dicho, pero en tres tiempos, refiriéndonos al ayer, la Carta Universal de los Derechos y Deberes y Obligaciones de las Personas muchas veces ni se promulgaron y que cuando se promulgaron tardaron muchos años en implementarse. Entonces, tenemos un referente para que hoy en el presente los ciudadanos, que como tú has dicho, ya tenemos una cierta edad, debemos hacer una incidencia política y de denuncia muy fuerte, que es la única fuerza que tenemos, y exigir que esa misma Carta Universal de los Derechos Humanos esté mañana en todos los colegios. La infancia es el futuro de que esto no se repita. Por eso me parece que el referente del presente, lo que podemos hacer ahora, pero la referencia del pasado, lo que podemos hacer en el presente y la exigencia de la educación en el futuro es que mañana esa carta estuviera en todas las escuelas y castolas, colegios, desde el minuto cero, como asignatura principal. A partir de ahí triunfará la geografía, la historia y la humanidad. Muchas gracias. ¿Sabe? De esto se estuvo hablando en Naciones Unidas. Y fue una recepción impresionante, tanto por parte del secretario general como del presidente o como la Comisión de Derechos Humanos, que luego ya se ha reformado porque ha salido el presidente y ahora viene Michelle Bachelet. Pero en estos momentos, y anoche mismo hablaba con un vicepresidente de UNESCO, porque UNESCO va a incidir en la necesidad, evidentemente, de la Carta de Derechos, pero también la Carta de Deberes, como complementaria, creo que lo decía antes, porque el deber de cuidado, las políticas de género, diversos derechos en los que hemos avanzado y no están contemplados en la Carta, y sin embargo la Carta sí que coincide todo el mundo, que no se debe tocar, lo decía antes, pero que hay que introducirlo. Yo creo que desde la UNESCO van a hacer la recomendación de que se estudie, creo. Estamos trabajando en eso y estamos trabajando también con gobiernos. Les tengo que decir que una de las reuniones en Naciones Unidas fue con los embajadores de Iberoamérica, por razones de cercanía, porque era la UNAM y porque era Portugal y porque era España, y daba igual, eran embajadores, representaban a gobiernos distintos. Supuestamente los embajadores representan a países, pero ya sabemos que no es así. Pero tengo que decirles que impresionante recepción, impresionantes declaraciones, yo espero que se transcriban pronto, porque llegaron mucho más allá de lo que la comisión de redactores, que eran juristas básicamente, había llegado. Y sí, el objetivo es que estén los libros de texto para que así pueda estar en las conciencias, porque si no es así, no va a llegar. Muy interesante toda la ponencia, la conferencia. En esta ignorancia de la que estamos hablando, que a veces incluso creo que también se convierte en una ignorancia complaciente, al fin y al cabo creo que el sistema en el que vivimos, el capitalista, el neoliberal y el patriarcal, se basa mucho en la conculcación, ¿no?, sistemática de los derechos humanos. Claro, cuando en el sistema que vivimos, que es la base donde pisamos,
que es de donde bebemos, ¿no? Lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que comprar, lo que tenemos que ser. Qué difícil es, además de ser conscientes de nuestros deberes, nuestra responsabilidad también en todo lo que participamos, ¿no? De este sistema, entiendo también, desde lo que comemos hasta lo que nos ponemos, etcétera. Porque detrás suele haber mucha, suele haber maltrato, suele haber esclavitud, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser fieles a estos deberes, a esta responsabilidad en un sistema que lo impregna absolutamente todo? Gracias. Evidentemente no hay respuesta. O sea, usemos la conciencia y la razón. Sí. Y, dos armas proponías tú, precisamente, sí, la conciencia y la razón. Claro, claro que es muy difícil. Pero no sé, a mí a veces me parece... ¿por qué no hacemos comisiones de ciudadanas y pedimos de ciudadanos y ciudadanas y pedimos que se rompan relaciones con países que tienen mano de obra infantil? Y nosotros sabemos que estamos comprando prendas que se fabrican en tales países donde no se respetan los derechos laborales y los derechos humanos. Es que me parece repugnante decir, ay, ¿qué vamos a hacer? Es que ya estamos con el derrotismo. A mí, perdón, yo cada vez que oigo, y me da igual que sea una persona guapa, encorbatada, no sé cuánto, yo digo, ay, como mi abuela. No, por más sabio y por más no sé cuánto, es que no podemos hacer nada, no podemos estar todos los días, insisto. Mi abuela, que estaba derrotada y que se murió de miedo en el año 36... Mi abuela estaba con Franco, ¿eh? Sí, sí, y le entraron a la casa y mi abuela tenía un collar que hubiera heredado yo, porque pasaba de generación en generación a la primera mujer que nacía. Se lo llevaron los míos. Entonces no, pero de verdad mi abuela siempre estaba muerta de miedo. No se puede hacer nada, la vida es así, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Calla, no sé cuánto, tú no te metas en nada. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo que ahora lo de las armas de Cádiz es que la empresa esa, Navantia, o como se llama, Navantia, ¿no? Es que solamente puede fabricar corbetas. ¿Perdón? ¿Y por qué? Ah, porque es que tiene autorización para fabricar corbetas. Chicos, pues cambien la autorización. O sea, es que no puede ser tan difícil, ¿eh? Y la alta tecnología, pues si nos lleva a Marte, o sea, no se puede cambiar la corbeta, abrir un poquito más y poner una barca. Yo qué sé. No, yo no quiero que ningún trabajador de Cádiz pierda el puesto de trabajo, pero me está pareciendo profundamente inmoral, inmoral, ¿eh? Además, no hablo de moral religiosa, hablo de moral humana, de ética, dejar que el conflicto lo resuelvan los trabajadores y hacer de seres humanos honestos y limpios, hacer seres groseros. Porque si tú sales a la calle defendiendo el derecho de alimentar a tu familia y te ponen y dicen que otra familia puede morir y te ponen en el brete de decir, pero a mí esa otra no me importa porque no es la mía. Y ahí tú te conviertes en un canalla. Y eso está pasando. Está pasando en estos momentos. Entonces, no hay nadie, no hay comisiones. ¿Dónde están los intelectuales? Por cierto, en este conflicto concreto, ¿han leído muchas reflexiones acerca de la industria de armas? Dice, es que es importante. ¿Es importante para quién? Aparte de para los comisionistas, y eso lo sabemos, para los comisionistas es importante. ¿Por qué es tan sigilosa? Seguramente aquí habrá también muchas, ¿no? Entonces, cuando se habló de la reconversión industrial, no se podrían haber, y lo importante que es tener unos buenos frigoríficos y unos buenos microondas y planchas y elementos que no... Y no, y estamos haciendo armas y vendiéndolas y a zonas de conflicto, que son conflictos provocados precisamente para vender armas, en fin, para que el negocio continúe, es tremendo. Y de pronto dice, ¿y dónde están los sartres de este tiempo?
¿Y dónde están los camis de este tiempo? ¿Y dónde están los sábados? ¿Y dónde están las personas que tenían que reflexionar? Y, por cierto, les digo, José Saramago sabía que se iba a morir. Sabía que le quedaban meses de vida. Sabía si podía, sabía que era muy difícil que pudiera acabar el libro que estaba escribiendo, pero se puso a escribirlo, porque entendía que era su obligación escribirlo. Es una novela que se llama Alabardas, Espingardas, Espingardas. Y trata, los tres capítulos que escribió, que es novela completa, está ya publicado, porque eso daba para entender, del honestísimo ciudadano, magnífico ciudadano, que sale todos los días a trabajar, es puntualísimo, encantador, se para en los semáforos, deja pasar a la gente, cumple con todos los preceptos sociales, pero simplemente no se plantea que el arma que él está fabricando va a matar a alguien. Por supuesto, él no está en el piso de arriba, donde están estudiando si nos conviene venderle a este o a este otro, porque este conflicto puede ser más duradero o esto. Esa novela, Alabardas, Alabardas, fue el último mandamiento, la última intervención en la ética de la responsabilidad de José Saramago. No se quería morir sin decirlo todo. Y él decía, merecemos realmente una existencia así, podemos hacer así de ayecto, porque ese hombre, el protagonista del libro, descubre un día, leyendo una novela de François Mauriac, que puede haber otra vida. Pero ¿saben cómo es vuelto a la posición inicial? Cuando parece que va a empezar a ser un ciudadano más independiente, se cuestiona, se quiere alejar, porque lo cambian de departamento y le suben el sueldo. Y entonces ahí se le acaban los cuestionamientos que tenía. La novela, José Saramago, estaba sin terminar, pero tenía anotaciones y se han publicado las anotaciones. Y él dijo que la última palabra de esa novela, y era con lo que pensaba dejar de escribir, sería un sonoro y contundente, una expresión que le diría la mujer al marido cuando ya definitivamente no pensaba tener nunca más nada que ver con él, sonoro y contundente, vete a la mierda. Con eso pensaba José Saramago acabar su obra literaria. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo cree usted que ha incidido el proceso de globalización en la implementación de los derechos y obligaciones humanas desde el año 58? Porque yo creo que en los últimos años se ha deteriorado profundamente la aplicación o la observancia de ese principio. Yo es que creo que el proceso de globalización nos ha beneficiado en algunas cosas y en otras pues nos ha hecho más dependientes. No sabría decirlo. Creo que somos, que podemos, si atinamos, si nos paramos a pensar, tenemos más conocimiento. El ser seres globales nos hace entender distintas formas de estar en la vida y nos puede... Yo creo que hemos avanzado en algunas cosas, hemos avanzado en la conciencia de la diversidad, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en las distintas formas de relación sentimental o amorosa. Creo que hemos avanzado mucho y que en esto nos ha podido ayudar la sociedad global para entender que el mundo es múltiple y distinto, que también nos ha perjudicado en otras. Sí, también al ver que todo era tan grande, pues nos retraemos, no lo sé. La verdad es que todos tenemos más preguntas que respuestas. ¿No cree que el prójimo cada vez nos queda más lejos y que por otra parte los estados nacionales ya tenían más control, por ejemplo, sobre los procesos económicos y sociales, es decir, reconocimiento de la educación gratuita, de los derechos sanitarios, de las protecciones sociales, todos esos principios que antes los estados nacionales eran más capaces y
Sí, los estados nacionales pueden tener más fuerza y efectivamente pertenecer a ámbitos mayores hace que unas cosas que perdamos capacidad de decisión y se diluyan. Pero yo de todas formas creo que la educación gratuita y la sanidad gratuita y universal y la renta universal, yo es que creo que no dependen ni del Estado nacional ni del Estado supranacional, comunitario, las organizaciones tipo Unión Europea, que efectivamente hacen perder soberanía, pero también pueden introducir otras cosas. Pero yo creo que los grandes logros vienen de los ciudadanos. Yo creo que es solo y exclusivamente que nos dormimos y nos durmieron. Decía León Felipe, nos han contado todos los cuentos, nos han dormido con todos los cuentos y ahora ya me sé todos los cuentos. Cuando empezamos y entramos en la Unión Europea y nos venían tantos millones y nos construían unas magníficas autopistas donde iban a venir luego la manteca y la carne del norte y nos suprimían la, porque se distribuyó el trabajo de otra manera y nos quitaron. Ahí al principio estábamos muy contentos. Lo que no nos dimos cuenta es que también estábamos perdiendo, pues por acceso a la sanidad, que nos estaban viniendo las multinacionales de la sanidad y se nos estaba vendiendo como un logro fantástico lo privado. Pero el problema fue de los quienes lo aceptamos, no de quienes lo propusieron. El problema es que nos adormecieron, nos contaron los cuentos y nos dormimos, pero somos responsables por dormirnos. Pues no. Y lo que es peor es que ese Estado, poner ejemplo de Francia y de la conculcación de derechos, y si ahora en España, cuando haya las elecciones europeas y haya que situarse los distintos países, tal vez haya que situarse con Francia y con Alemania, porque lo otro es mucho peor, porque Austria, Italia están representando pues directamente la cara del monstruo y al final parece que tenemos eso. Es que es todo tremendo, la verdad es que es todo tremendo. Yo creo que hace falta muchísimo empoderamiento de los ciudadanos y que pasan cosas. El 8 de marzo aquí en España pasaron cosas. A mí me pilló en Brasil y en San Paulo. Miles y miles y miles de mujeres iban bajando. ¿Latinoamérica será feminista o no será? En un momento que acaban con cárcel, con las presiones que había en vísperas de unas elecciones y gritar Latinoamérica, que en Brasil no ha sido hasta ahora un grito normal. No se consideraba el concepto y, sin embargo, ha entrado por parte de las mujeres diciendo ¿será feminista o no será? Yo creo que están pasando cosas y parsen de los ciudadanos. Yo creo que los movimientos del 15M, el movimiento de las mujeres, los movimientos de los pensionistas, por muy cínico que sea el poder, tiene que tener mucho respeto porque de repente se le ponen 2 millones de pensionistas en la puerta. Somos nosotros, ¿eh? El poder somos nosotros. Voy a volver, tal como soy presidenta de la Fundación José Saramago, tengo que hablar de José Saramago, ¿no? Pero José Saramago, en la manifestación contra la guerra de Irak en la Puerta del Sol, él tuvo una intervención maravillosa, había allí la intemerata de gente y dijo, en el mundo hay dos potencias, una es Estados Unidos, la otra eres tú.
Pero es que si nosotros nos enteramos, es que si nosotros nos damos cuenta que somos potencias, pero que no lo queremos. O sea, que somos potencias, por el amor de Dios, que... Es que luego nos dicen que hay que ser políticamente correcto y educado y todo eso, y empiezan a atemorizarnos. No, nosotros somos bomba de relojería, si queremos. Última ronda de preguntas. Bueno, buenas tardes. Bueno, ha sido una delicia toda la conferencia y luego el coloquio. Yo quisiera, hay algo que dentro del movimiento feminista precisamente que abogamos fue poner nombre a las cosas, ¿no? Y cuando antes has comentado acerca de lo de este mendigo en Estados Unidos y demás, y me ha llamado la atención, ¿no? O sea, pero me ha llamado la atención por ignorancia también por mi parte, o sea, quiero decir, incluso hasta la gente que somos responsables, que queremos luchar por todo eso, es que nos faltan argumentos. Nos faltan argumentos porque no hemos pensado en ellos. Y cuando tú lo has dicho, dices, clarísimo, vamos, hay que ponerlo negro sobre blanco. Y eso tiene que estar en la televisión, en los colegios, en los periódicos, para que todos tengamos las ideas claras y podamos reunirnos junto a esas ideas. Bueno, creo yo. No sé, a ver qué opináis vosotras. Ha todo con ti. No, yo no. Pero sí. Había otra palabra ahí, tal vez, igual se puede contestar a las dos. Sí, para buenas no tardes. Pasarnos de horario. Una pequeña intervención. La línea que has expuesto. A mí me ha venido a recordar esto un documental que vi hace muchos años sobre la responsabilidad en el genocidio por parte de Alemania, ¿no? Un proceso de Nuremberg, que nos acordamos todos, pero el documental decía, y el que acusó a alguien o dijo, este es judío, culpable. El que lo apresó, culpable. El que lo metió en el tren para llevar a un campo de concentración, culpable. El maquinista, culpable. Esto me ha hecho resonar que mi culpabilidad, bien entendida, en todo esto, soy responsable. Sí, yo también he podido ser en un momento el maquinista que llevaba no sé qué cosa, ¿no? Yo veo la razón, la conciencia y también la expresión de eso. Si no hay expresión de eso, y creo que ahora nos falta mucho esa expresión. Esperamos que alguien haga algo que hemos delegado. No sé si dentro de unos años alguien nos va a decir, tú fuiste el culpable. Contesto a lo tuyo, tú le contestas. Es que hace unos años leí un libro, Tocho, una tesis doctoral, de un descendiente de toda su familia prácticamente había muerto en campos de concentración en Alemania. Él pudo escapar de niño y lo llevaron a Estados Unidos. Hizo una tesis en la Universidad de Yale que fue absolutamente escandalosa, porque él no decía que era culpable el que conducía, porque el que conducía decía que no sabía quién iba detrás y todas estas cosas. ¿Sabes quién decía? Dice, cada comunidad alemana que dijo, no vayáis, este médico es nuestro médico y es necesario, este es nuestro maestro y es necesario, este tendero es necesario. Y a esos judíos no se lo llevaron. Pero es que la comunidad alemana, los dulce y complaciente, no reivindicaron a sus vecinos. Entonces, fue inmediatamente contestada y él aportó, o sea, su tesis era un tocho, con nombres de gente, de judíos, que porque fueron reclamados por su comunidad, se pudieron quedar y no los mataron. Es decir, que no es ni siquiera conducirlos, es que simplemente no se hizo el mínimo gesto de solidaridad, que es un poco lo que está pasando ahora, mirar para otro lado. Lo estamos viendo en nuestro país, lo estamos viendo en Europa y lo estamos viendo en América. En fin.
están volviendo a la gente. O sea, seguimos, yo no sé, pero supongo que todos tienen las imágenes de los niños metidos en las jaulas, porque niños hispanos, los padres por un lado y los niños por otro. O sea, esto está pasando ahora. Y cada vez que me dicen esa declaración, esto es un acto de voluntarismo que no va a ningún sitio, y yo digo, o sea, ¿has visto las imágenes de niños enjaulados que se los han quitado a sus padres? Porque a partir de ese momento ya no sigo hablando con esa persona, ¿eh? O sea, que estamos en un mundo que enjaula niños. El Estado, ¿eh? Luego ya los otros, o sea, ya no vamos a hablar de las perversiones, ¿eh? No hablamos de los niños desaparecidos para sacar órganos para otros y tampoco vamos a hablar de las cacerías de mujeres en la frontera, porque es mucho más divertido cazar a una mujer desnuda corriendo por el bosque que cazar a un animal, con lo que ya tiene de malo cazar al animal. En fin, no, estamos hablando del Estado enjaulando, quitando padres a niños, pasando los padres por un lado, las madres por otro y a los niños llorando ahí en el suelo. En fin, está pasando. Ahora, ¿tu pregunta? Bueno, yo lo único que puedo decir es que en algunas cuestiones la doctrina está tirada. No hay aquí nadie que esté en contra de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y sin embargo, ocurre. Hay una canción con letra de Aresti, de Gabriel Aresti, que dice, traducido, algo así como que nuestras palabras, no, nuestros actos sean hijos de nuestras palabras. Y la dificultad está ahí, porque la doctrina es, en muchos terrenos está socializada. El problema es cómo se traduce esa doctrina. Mira, hay... Pero no debía decir esto porque es para terminar y es añadir una dificultad más a lo que ya parecía pero difícil. ¿Me dejas un segundico? O sea, esto tenía que haber sido al principio, mal de tiempo. Sí, por favor, sí. No, es que por esto que decía la doctrina y la palabra. Mira, tenemos aquí un profesor que organizó hace unos años una cosa maravillosa en la universidad. Fue aquí, ¿verdad? De un homenaje a Ernest Jung, que te has desaparecido, ¿dónde estás? Ah, estás ahí. ¿Fue aquí? ¿Fue en Donostia? ¿Fue? Y un acto maravilloso, dar la palabra a una persona que había muerto, asesinada, Ernest Jung, y para eso convocar filósofos, pensadores y traer textos magníficos. Pues yo creo que pocos... ¿Por qué no lo cuenta? ¿Tenemos un momento y no lo cuente? Sí. ¿No quieres? Es que es de los actos más hermosos que he podido oír nunca por el empaque, por la dignidad, por las universidades que estaban conectadas, porque era Cataluña, porque era Euskadi, porque era Portugal y vino José Saramago, porque el filósofo era francés, porque... Y eso... Es un poco tarde, nos estamos pasando solamente 10 minutos, ¿eh? 10 minutos, por el amor de Dios, estamos hablando de una revolución. A ver si ahora el horario... Es un segundito. Sí, sí. Hasta que nos echen. Yo puedo decir que... No querían. Sí. Entre el mundo nacionalista y el mundo no nacionalista, este mundo que ahora parece que son dos mundos separados, y por eso se lo cargaron además, ¿no? Entonces, se nos ocurrió hacer un acto en el que los discípulos de Ernest hicieran una selección de textos de la Ilustración, en la que hablarán de los derechos humanos hace unos cuantos siglos, y que hiciéramos pues, como la lectura del Quijote, pues que subieran estudiantes y profesores y que leyeran un trozo cada uno, ¿no? Que recordarás que estuvo José Ramón Recalde, que casi no podía hablar porque todavía se estaba recuperando de lo que pudo recuperarse, del tiro que le dieron en la boca, y cuando él hablaba y hablaba de derechos humanos, que se nos caía el alma a los pies a todos, ¿no?
Pero bueno, fue un acto de desagravio. Pensábamos que nos faltaba algo para que funcionara y dijimos, vamos a José Saramago a presentar la caverna. Y nos fuimos al hotel y le paramos por el camino y dice, ¿qué quieren ustedes? Y tal, no, somos unos de Donosti. Bueno, uno de mi cuadrilla era discípulo de Ernest Lluch y nos dijo que sí, que por supuesto que venía. Y bueno, la verdad es que fueron unos días, ¿verdad? Geniales. Y... Sí, sí, porque no fue que José Saramago estuviera aquí, no. Eso era la preparación. Él vino luego con toda solemnidad, con toda la, insisto, que se estaba transmitiendo, con la música... Y José Saramago me parece que fue el que asumió la palabra de Ernest Lluch. Es que quizás podría servir, incluso para terminar esto, antes de que amablemente nos digan que vayamos evacuando el sitio. En realidad, si recuerdas el texto que preparó José para el acto, hablaba del compromiso del intelectual con su tiempo, ¿no? Mm. Decía, no, aquello de es sabio el que contempla, el que se conforma con el placer de contemplar el mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Mm. ¿No? Entonces, y un poco lo que yo creo que un poco lo que estabas hablando, a mí por lo menos me estaba pareciendo que era un poco el pescozón o la coca que nos daba. Nos han cortado el tiempo. Que actuar, no podéis, no se trata solamente de ver, que no eres un espectador, que estás en el escenario y que tú tienes que hacer lo tuyo, ¿no? Pero es verdad que, como decía antes Mariano Ferrer, descargar no todos con el deber de salvar al mundo es un peso insufrible, ¿no? Yo creo que cada uno haga un poquito en lo que le rodea, ya estaríamos todos mucho mejor, ¿no? Bueno, pero no me toca a mí acabar esto. Yo, si me da la palabra, no la suelto. Muchas gracias. Y tenemos amigos que han venido de Navarra y que también tienen algo que decir en lo de los derechos. ¿Cordo? Yo encantado de agradecer a Baqueti que hayan organizado esto, porque así tengo la ocasión de volver a estar con Pilar y con Arantxa, a quien de un par de luceanes de vuelta al Carricusten. Y a mí me ha gustado mucho, Pilar, que hablaras de la ética y la responsabilidad. Yo creo que está todo ahí. La ética de la responsabilidad opuesta a la ética de la convicción. Aquí todos y todas nos reclamamos muy de la ética de la responsabilidad, pero todos y todas actuamos con grandes dosis de convicción, de excesiva convicción en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo poco que hacemos. Estoy de acuerdo con Mariano que, lógicamente, nosotros no somos responsables de todo y me atrevo a decir que las instituciones políticas tampoco, porque los partidos políticos pueden lo que pueden y por encima de los partidos están, pues, yo qué sé, las multinacionales del crimen, los grandes poderes económicos, etcétera, etcétera. Pero la ética de la responsabilidad misma yo creo que nos lleva a ser muy responsables de nuestro prójimo próximo, un poquito menos responsables del prójimo, un poquito más alejado, etcétera, etcétera. El problema que nos plantea la globalización, por hacer relación a lo que decía por ahí alguien ahí, es que los marroquíes ya no son nuestro prójimo alejado, sino que son nuestro prójimo en el mismo barrio, muchas veces en el mismo portal. Y bueno, pues me parece maravillosa la reflexión que nos has aportado y pues seguiremos pensando, intentando actuar. Pues eskerrik asko guztiei etortzeagatik, gracias a todos por haber venido y el próximo martes otra mesa redonda. Muy bien.